Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros, como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, COBIES, Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación, ICTI, la Universidad Francisco Gavidia, un placer que nos acompañen esta mañana y puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Rafael Salazar, pertenezco a la Escuela de Biología de la Universidad del Salvador y me acompaña Alejandra Trejo de la SMBC de Capítulo El Salvador. Nosotros moderaremos esa reunión y trasladaremos sus preguntas al expositor. Trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Este día nos acompaña el ingeniero Jorge Oviedo, del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, director ejecutivo de la Iniciativa para las Américas. El ingeniero Oviedo es ingeniero agrónomo con maestría en manejo integrado de recursos naturales en la especialidad de economía y sociología ambientales del Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanzas, CATIE, en Costa Rica. Ha formado parte de la gerencia y dirección estratégica de diversas instituciones relacionadas a la agricultura, el medio ambiente y el desarrollo rural en la región. En esta ocasión tendremos el placer que nos hable acerca del tema reactivación socioambiental y económica después del COVID-19 en El Salvador. Saludamos al ingeniero Jorge Oviedo. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles y agradezco mucho la invitación a todos los organizadores para celebrar este importante mes de junio, que celebramos muchas fechas importantes como el Día del Medio Ambiente, el Día de los Océanos, el Día del Biólogo y otras profesiones relacionadas, como el Día del Ingeniero Agrónomo el próximo 18 de junio. Muchas gracias. Antes de empezar, tenemos unos lineamientos de cómo estaremos trabajando durante el evento. La exposición durará cerca de 45 minutos y habrá un espacio para preguntas al final. Sin embargo, también se estará haciendo de manera retroactiva para que el ingeniero pueda responder ciertas preguntas a lo largo de la exposición. Es posible, pueden compartirlas y serán para que sea más dinámica el evento. Les pedimos que sus preguntas se refieran al tema de la exposición y se mantenga siempre un ambiente de respeto. Pueden re realizar estas preguntas durante la exposición o al finalizar. Así que, sin más, le damos la palabra al ingeniero Oviedo para que nos comparta su exposición. Muchísimas gracias. Quisiera saber si están recibiendo correctamente la señal para poder comenzar la transmisión. ¿Sí? Bueno, Lo vemos es un gusto. perfecto. Excelente. Bueno, tengan muy buenos días. Es un gusto compartir con todos los organizadores y con todas las personas relacionadas con el tema medioambiental estas reflexiones que como Fondo de Inversión Ambiental del Salvador estamos realizando para hablar un poco de la reactivación socioambiental y económica después del COVID-19 en El Salvador. Creo que es importante mencionar que debemos, como conservacionistas, trabajar muy de la mano con todos los sectores para integrar una sola visión de país, ya que vamos a necesitar como nación, como región, integrar todos los esfuerzos, ocupar todas las mentes y todas las energías para salir adelante después de esta situación que nos ha golpeado fuertemente. Recordemos el contexto del COVID. En realidad, hablar de un post-COVID tendrá sentido.
Realmente se está hablando de que el COVID en realidad es la nueva normalidad. Es decir, que tenemos que integrar la presencia del virus en nuestras acciones de conservación, en nuestras acciones agrícolas, en nuestras acciones de enseñanza, en el tema de educación ambiental. Es complejo definirlo porque más bien se está en prueba y error. En realidad, esta es una de las pruebas más adaptativas que está teniendo la sociedad global, la aldea global, como le llamamos, ante una pandemia de las proporciones que hemos tenido. Tenemos entonces que el COVID realmente ha golpeado fuertemente en varias dimensiones de El Salvador. Y esto viene a acrecentar un catalizador y es obviamente la tormenta tropical Amanda y las consecuencias que también ello ha generado sobre la vida de la persona, sobre los ecosistemas y sobre los recursos naturales. Quiere decir que adicionalmente a la presión que está sufriendo la región por el COVID, El Salvador adicionalmente se encuentra también enfrentando el tema de la reconstrucción, de la disminución de la vulnerabilidad en el marco de la tormenta tropical Amanda. Por tanto, ¿qué podemos nosotros esperar para el futuro? ¿Y cuáles son los enfoques que como conservacionistas, como la comunidad de la conservación y como todos los sectores que están siendo impregnados por el tema ambiental, deben de enfatizar, organizar y planificar? Recordemos que la pandemia del COVID-19 en El Salvador y en la región ha generado impactos económicos, que los vamos a ver en detalle. Ha generado impactos ambientales e impactos sociales. Quiere decir que este triángulo, que ya muchos de ustedes lo identifican como el triángulo de la sostenibilidad, realmente nos da luces de cómo debemos enfocarnos en la solución de este problema. Un problema que es multicausal y multifactorial no puede ser abordado desde un punto de vista únicamente sanitario ni únicamente económico, sino que justamente debe integrar esa multidimensionalidad de la que estamos hablando. Y son aspectos que se encuentran interrelacionados en un contexto global y El Salvador inserto en esta realidad. Vamos desmenuzando un poco, por ejemplo, en el ámbito económico. Creo que todos hemos escuchado y lo hemos sentido en carne propia, justamente los impactos macroeconómicos. Cuando hablamos de la macroeconomía, hablamos de las grandes variables que organizan la economía del país, el empleo, la inversión, el ahorro, el consumo. Y estamos viendo que en El Salvador estamos teniendo un impacto en el PIB cercano al 5.4% a la baja. Quiere decir que El Salvador regresará a un nivel de PIB del año 2003. Significan 17 años de retraso económico con respecto al crecimiento que habíamos alcanzado. Eso es importante a tenerlo en cuenta, ya que estamos hablando de que un decrecimiento en la economía genera también un efecto multiplicador negativo en una menor demanda, un menor consumo, un menor empleo. Estamos entonces ante una desaceleración económica. ¿Qué significa esto? Que El Salvador venía creciendo a ritmos pequeños, en promedio 2.3% anual, 2.4% anual, y este primer trimestre se esperaba un crecimiento superior de casi el 3%. Esto se está tornando en factores negativos, ya que estamos teniendo en realidad un decrecimiento económico. Estamos viendo que hay una tasa de desempleo que está en aumento en el país. Recordemos que solamente uno de cada cuatro salvadoreños tenía acceso a la seguridad social formal, a un empleo formal, con todas las prestaciones de ley. Esto nos enfrenta a un tema de mayor precarización del empleo. También la pandemia y las respuestas que esto está generando están necesitando de recursos. Y ya El Salvador venía experimentando un apretado flujo de caja y, por tanto, una de las maneras más viables para generar ese ingreso es el tema del endeudamiento del país. Esto lo vamos a ver en detalle porque realmente estamos llegando a unos niveles bastante altos. La pandemia ha provocado también un mayor endeudamiento del país,
que se estima que está entre un 85 y un 90% del PIB. ¿Qué significa esto? Significa que por cada dólar que estaremos generando de nueva riqueza, casi 90 centavos se van a ir en pago de deuda. Quiere decir que ya están comprometidos para el pago de diferentes deudas que tenemos que seguir pagando como ciudadanos y los ciudadanos que vienen. Este tema también hace un posible freno a las inversiones, es decir, que una economía vulnerable y endeudada es menos atractiva al tema de inversiones, lo cual también afecta la confianza. Es importante mencionar que la situación que estamos viviendo a nivel político, digamos, la fortaleza del diálogo que tiene que existir entre los tres órganos del Estado, también, si esto mejora, si este diálogo mejora, tendremos una mayor confianza. Pero en el momento tenemos una confianza afectada también por estos signos que se están dando de choque o de enfrentamiento entre los diferentes poderes. Tenemos entonces que a nivel económico tenemos un aumento de la pobreza multidimensional. Recordemos, colegas que nos acompañan, que no solo estamos hablando de la falta de ingresos, sino que la pobreza también se mide en forma multidimensional, que hace referencia no solamente a la falta de ingresos, sino también al desarrollo humano, al nivel de educación, al tipo de vivienda, al acceso a recreación y a otros indicadores que miden la pobreza. Esto es importante porque se ha tratado de gestionar, digamos, esta crisis. Creo que el gobierno ha dado varias muestras de gestionar, digamos, y cuáles han sido estas respuestas. Se han lanzado medidas de apoyo al sector informal y a las MIPYMES. Recordemos que el 90% de las empresas en El Salvador son MIPYMES y de los empleos, 3 de cada 4 están generados por MIPYMES. Se necesita entonces un mayor involucramiento del Estado, una mayor cohesión del Estado para lograr salir adelante. Sin duda, la situación que que enfrentamos nos está también mandando a que hagamos una reinvención de la matriz productiva. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra matriz, nuestros principales rubros de generación de ingresos, de generación de empleo, también tienen que pasar por una reinvención que esté fuertemente ligada a disminuir vulnerabilidad y a tomar en cuenta la gestión y la base de los recursos naturales como una estrategia de disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante los impactos climáticos, epidemiológicos y los choques económicos que se enfrentan. Esto nos lleva a pensar en una estrategia multisectorial. Estamos hablando del sector, de los sectores productivos del país, del sector servicios, del sector industrial, del sector agrícola, de los sectores primarios, que también deben de reconvertirse y tomar en cuenta esta variable. Estamos hablando también de uno de los sectores que estaba teniendo mayor crecimiento, casi cercano al 60-70% antes de la crisis. Estamos hablando, por ejemplo, del sector construcción, que tiene que tomar también en cuenta las bases naturales y ecológicas de los recursos naturales y los ecosistemas en el país para disminuir la vulnerabilidad y para blindar sus inversiones. Esto es importante porque tenemos que reestructurar el gasto público, es decir, que se tiene que enfatizar mucho la inversión en salud y posteriormente la reactivación económica. Y esto nos lleva a una deuda importante, a invertir en innovación, en investigación, para fortalecer la creatividad. Estos impactos económicos, los vimos a nivel macro, si los vemos a nivel micro, cómo esto está afectando el bolsillo de las familias salvadoreñas. Estamos viendo menores ingresos. Recordemos también que Estados Unidos tiene aproximadamente 36 millones de personas que están haciendo uso del subsidio al desempleo, de los cuales se estima que más del 20% son latinos, y de esos latinos muchos son salvadoreños. Recordemos que los migrantes salvadoreños, los hermanos salvadoreños, son proporcionalmente los que más remesan a sus familias de origen. Y eso es importante porque para El Salvador es un flujo de dinero muy relevante. El factor remesas entonces en el país
se va a ver disminuido. Y esto está también generando cambios en los hábitos de compra. Creo que todos los hemos vivido y sabemos que en estos momentos de cuarentena hemos priorizado, por ejemplo, artículos de primera necesidad, alimentos frescos. Hemos fortalecido también la compra y el consumo de medicinas y de todo el kit de higienización que nos permita, digamos, protegernos contra el tema del COVID. Entonces vemos también que ha habido un cambio en los hábitos de compra de la ciudadanía, que a nivel microeconómico también es una oportunidad para los emprendedores. Tenemos también que las familias se están endeudando, están saliendo adelante a través de deudas, sobre todo en el sector informal, están enfrentando desempleo fuertemente, tenemos una falta de liquidez también en los hogares, y esto está generando también un freno en el desarrollo de las familias salvadoreñas. ¿Cómo lo hemos enfrentado? Bueno, se está gastando menos, la gente está cuidando pues sus recursos y esto está generando una contracción en el gasto y por supuesto ahora orientado a productos de primera necesidad. Se está haciendo un mayor uso del crédito, hay una búsqueda mayor de empleo alternativo u otras fuentes de ingresos, que esto tiene que ver también con la precarización del empleo que ya hablábamos y el aceptar empleos en condiciones no óptimas, sino que lo que se encuentra disponible en el mercado, mayor conciencia, digamos, del tema de la salud, que esto es un aspecto positivo, y obviamente a nivel de familias estamos viendo también el tema de creatividad. Vemos algunos reportes, por ejemplo, que dice el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario es quien está dando la cifra de que El Salvador estará experimentando un decrecimiento de menos 5.4%. Y según el Fondo Monetario Internacional, este, digamos, es un escenario todavía bastante conservador. Quiere decir que esto se puede agravar, digamos, si no se toman medidas adecuadas en ese sentido. Ahora bien, hay una buena noticia, y es que si se logra contener el COVID-19, es decir, si se logra pasar la pandemia con los impactos, con menos impactos en la vida de la gente, y reanudar gradualmente la actividad en la segunda mitad del año 2020, la economía global podría crecer en un 5.8%, pero en el 2021, advirtió el Fondo Monetario Internacional. Significa que nos están dando claras luces de que el decrecimiento que está golpeando no solo a El Salvador, sino a muchas de las economías a nivel mundial, en diferentes grados y escalas, es un efecto coyuntural. Tendremos nuevamente en el 2021 un crecimiento económico. Eso es importante tomarlo en cuenta para la planificación de nuestro trabajo y de nuestras inversiones. En ese sentido, ¿cuál ha sido como la respuesta que ha tomado el gobierno de El Salvador dentro de los planes de reactivación? Tenemos que se han solicitado recursos por 2,000 millones de dólares que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa en marzo para hacer frente al COVID-19. Y 70% de ellos serán orientados para la emergencia sanitaria, propiamente dicho, y 30% para las alcaldías. Esto es importante porque se aprobaron también 1,000 millones adicionales el 5 de mayo. Esto es importante decirlo, que ha habido una aprobación y se espera ir a captar esos recursos. Pero el solo hecho de la aprobación ya genera a nivel externo, a nivel de inversión, impactos interesantes. Por ejemplo, dentro de estos fondos tenemos el plan de reactivación económica, préstamos por 1,100 millones, que fue consultado con ANEP y otras gremiales en conjunto con el Ejecutivo. Asimismo, se ha creado dos fideicomisos, uno de 140 millones para la micro, pequeña y mediana empresa y otro de 360 millones para el otorgamiento de créditos. Esto es importante porque plantean algunas alternativas en el marco del crecimiento económico del país para este sector. Tenemos también un fondo de más de 100 millones para empresarios del sector informal y un plan para la agricultura de 500 millones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sector primario del país, un sector agrícola que necesita reinventarse. Necesitamos reinventar el café, caña de azúcar, cultivo de hortalizas, granos básicos, a través de una matriz, de una reinversión de la matriz productiva. ¿Cómo entendemos en FIAES esto? El fortalecimiento
de esquemas de agricultura que protejan el agua, el suelo y la biodiversidad, para que su vulnerabilidad disminuya y podamos tener cultivos más resilientes frente a los efectos climáticos que estamos enfrentando. Recordemos que Centroamérica es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Los escenarios de cambio climático en Centroamérica se han adelantado y junto a los países africanos y países insulares, vemos que Centroamérica como istmo se encuentra en medio de dos grandes océanos y está recibiendo los embates meteorológicos de ambos océanos, así como los efectos del clima. Sequías agudas que se combinan con precipitaciones que rompen récord. Por ejemplo, estas precipitaciones de ahora son el nuevo récord que se tienen en la parte de meteorología, en la parte de pluviometría. Por eso es importante que reconvirtamos nuestra agricultura, porque necesitamos enfocarnos en el tema de cuencas, fortalecer el suelo, su fertilidad, cuidar la materia orgánica, la biodiversidad del suelo, para que sostenga cultivos que sean más resilientes al tema de sequía, lluvias, etc. Entonces, creo que es importante este plan para la agricultura para que podamos incidir en forma directa sobre él. Y se pretende crear con todo esto 1 millón de empleos en el campo y buscar la autosostenibilidad en términos alimentarios. Significa que hoy más que nunca los esquemas de trabajo que fomentan la producción de traspatio, la producción de huertos, tanto en el ámbito urbano, periurbano y urbano propiamente dicha, se vuelven necesarios, urgentes, para que enfrentemos esta crisis en torno a la producción de alimentos. Vemos acá cómo se tiene que el precio de los bonos ha caído otra vez en El Salvador y se está identificando que se pagarían hasta 15% de interés para la deuda. ¿Qué significa esto? Que El Salvador, en este sentido, al aprobarse, digamos, la inversión, los 3 mil millones de dólares, a nivel, digamos, internacional, esto se da ya como un hecho. Sabemos que este dinero aún no ha entrado totalmente a las arcas del Estado, pero el impacto que tienen los inversionistas es que ya está aprobado y que ya está generando, digamos, este nivel de impacto y este ingreso que al compararlo con el PIB genera un nivel de endeudamiento que hace, digamos, que la inversión y el captar dinero afuera sea pagado cada vez más alto. Es decir, que El Salvador, al captar dinero externo, estaría pagando desde un 9% que estaba pagando antes hasta un 15% de interés. Y esto significa un servicio de deuda más caro, producto de que a mayor riesgo se necesita, digamos, compensar con una mayor tasa de interés a los inversionistas privados o internacionales que inviertan en bonos, letes o los diversos instrumentos de financiamiento con los que emite el Estado para financiarse. Esto significa que si el país sale en estos momentos al mercado internacional a buscar dinero que necesita para enfrentar el tema del COVID, tendría que pagar altas tasas de interés que repercutirán en un elevado servicio de la deuda, es decir, el abono anual a capital más los intereses. Y por eso es importante el rol que pueden jugar organismos multilaterales para proveer dinero a menos costo al gobierno salvadoreño. Eso es un tema importante porque está relacionado con el tema del endeudamiento y esto provoca un flujo de caja, digamos, apretado para las finanzas en el país. Vemos también que ha habido una caída, digamos, en el precio de los bonos en El Salvador y esto significa que antes de la crisis del coronavirus se tenían que los bonos estaban por encima de 100, pero tras el anuncio de la emisión de los 2 mil millones de dólares, esto cayó significativamente y ahora han vuelto a caer a precios por debajo de 75 dólares. Entonces, por ahora, el nivel de deuda del PIB sobrepasa el 70%, con este nuevo endeudamiento estaríamos cerca al 90%, y según estimaciones de los economistas, si el país obtuviera estos 3 mil millones de dólares en deuda,
se estaría elevando este porcentaje a cerca de entre el 80 y el 90% según los cálculos que se han establecido. ¿Qué impactos sociales? Hemos hablado un poco del tema económico. Hablemos del tema de los impactos sociales. Bueno, se ha tenido un aumento en las desigualdades producto de la falta de ingresos y empleo, producto del desempleo, del aumento en la pobreza. Hemos tenido también implicaciones en la salud mental y hemos visto cómo se están obteniendo mayores denuncias del tema de violencia doméstica, producto pues de la convivencia también en la que se ha estado la familia salvadoreña, producto de la cuarentena. Y estamos también, y esto es importante, porque se está dando también un riesgo, hay un riesgo inminente de atraso en el tema de educación. Y esto lo estamos viendo desde el tema, desde las universidades hasta los niveles maternales o infantiles. ¿Por qué? Porque no necesariamente el sistema educativo estaba listo para dar este paso a la teleeducación. Y ahí vemos cómo, en mayor o menor medida, diferentes instituciones públicas y privadas están tratando de adaptarse a esa nueva realidad. Pero es importante mencionar que hay tipos de carreras como la biología, como la ingeniería agronómica, como la ingeniería ambiental, que su parte de práctica es fundamental. Y esto necesita ser compensado de alguna manera. Y no necesariamente a través del telestudio podemos lograr y generar estas competencias y estos conocimientos. Entonces, estos impactos sociales, ¿cómo se han visto reflejados, digamos, a nivel de país? Se tiene que buscar garantizar la seguridad alimentaria y los servicios básicos. Recordemos que El Salvador importa aproximadamente 60 millones de dólares y 40 millones de dólares en hortalizas y frutas, principalmente de Guatemala y Honduras, y también importa bastante cantidad de lácteos de Nicaragua y otras procedencias. Y por la situación del COVID, el tránsito y el libre flujo de mercancías se ha visto afectado. Quiere decir que esto hace una presión para que los alimentos tengan un alza, y ya lo estamos viviendo, producto, digamos, de este corte en algunas cadenas de comercialización y de importación. Por tanto, tenemos que volver la vista a la generación propia de nuestro alimento, a la soberanía y seguridad alimentaria. Crear nuevas fuentes de empleo se vuelve importante, y el tema de generación de alimentos es importante porque es un generador de empleo muy fuerte y podría generar una nueva matriz de desarrollo económico y de empleo. Es importante proteger los empleos actuales, desarrollar nuevas habilidades, promover la esperanza en el futuro y las estrategias de salud mental. Creo que eso es importante en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestro entorno que estamos viviendo en este momento, promover actividades y ponerle atención al tema de estrategias de salud mental para lograr salir adelante. Y tenemos también que en el ámbito educativo se está urgiendo de una reinvención del sector educativo, especialmente en las carreras prácticas, como ya mencionaba, relacionadas con el medio ambiente, la biología, la agricultura y otras. Tenemos que a nivel social se está estimando, esta es una estimación realizada por USADES, que se perderían más de 80.000 empleos por la crisis del COVID a diferentes sectores. Se habla pues de que hay estimaciones relacionadas por USADES y también por la Universidad Francisco Gavidia, organizador de este evento, en donde se proyecta una pérdida de entre 80.000 y 110.000 empleos durante el 2020, el doble del desempleo que se ocasionó con la crisis financiera del 2009. Y también se estima que pues USADES explicó que en el 2009 la economía salvadoreña decreció un 2.1% y se perdieron 40.000 empleos formales. Entonces, tengamos en cuenta esta cifra porque justamente el COVID vuelve a ser un nuevo referente de golpe, de impacto económico y social para nuestro país. Y se reitera, pues, por parte del Fondo Monetario Internacional que el escenario intermedio plantea el decrecimiento de menos 5.4% de la economía salvadoreña.
Recordemos entonces que la pobreza no solamente es la falta de ingreso. Recordemos un poco cuando hablamos de la pobreza multidimensional y el tema del COVID. Y esto justamente también lo podemos relacionar con la mayor vulnerabilidad que enfrentamos ante eventos como Amanda y Cristóbal. Vemos, por ejemplo, que la pobreza multidimensional en El Salvador habla de privaciones en hogares salvadoreños que agravan la situación de las personas ante el COVID. Estamos hablando de seis variables: el hacinamiento, la falta de acceso a la seguridad social, que ya la mencionaba, el subempleo o la inestabilidad en el trabajo, la falta de acceso a agua potable, la falta de acceso a servicios de salud y la falta de acceso al saneamiento. Cuando hablamos del hacinamiento, estamos hablando del número de personas que comparten un mismo espacio. Recordemos que uno de los temas importantes para la lucha contra el COVID es el distanciamiento físico. En condiciones de hacinamiento, esto se hace prácticamente imposible. Tenemos una falta de acceso a la seguridad social, es decir, que tenemos riesgos potenciales ante el desempleo y la recesión, y esto está muy relacionado con justamente lo que hablábamos de la informalidad del empleo en El Salvador. El punto 3, de subempleo o inestabilidad en el trabajo, es una potencial pérdida de ingresos y o medios de subsistencia. Y aquí creo que es importante, porque lo vamos a ver en las conclusiones, que enfocarnos en conservar los medios de vida de la población es uno de los temas y debe ser uno de los ejes de trabajo más importantes. Falta de acceso a agua potable. Igual, estamos hablando de que dentro de las recomendaciones está lavarse las manos frecuentemente, lavar todo lo que ingresa con agua y jabón, etcétera. Y tenemos pues que la falta de acceso a agua potable de la población es alta en algunos de los municipios en El Salvador. Tenemos la falta de acceso a servicios de salud, que implica una potencial pérdida de ingreso y los medios de subsistencia. Y tenemos la falta de acceso a saneamiento, es decir, el tema de manejo de aguas residuales, aguas negras, aguas lluvias, que también aumenta efecto en la prevención del contagio. Como ven, la pobreza multidimensional crea un tema de vulnerabilidad ante los diferentes efectos que estamos teniendo. Recordemos que hay una regla básica en el tema de vulnerabilidad. Si tenemos mayor vulnerabilidad, un efecto natural, ¿verdad?, crea un riesgo y crea una mayor destrucción. Recordemos que familias, digamos, viviendo en ambientes de mayor de riesgo, cercanos a ríos, con viviendas inadecuadas, con poco acceso a salud y saneamiento, son realmente las personas que están más expuestas al contagio del virus y también a los efectos naturales que tenemos. Entonces, la vulnerabilidad realmente es la variable social clave para tener mayor resiliencia en nuestras sociedades. ¿Cómo lo ve la OIT en el caso de la generación de empleo? Hablamos de que hoy la pandemia del COVID pone crudamente de manifiesto estas desigualdades sociales, tanto a la hora de contraer el virus como de mantenerse en vida o de enfrentarse a las dramáticas consecuencias económicas. Y el alto nivel de pobreza e informalidad y la desprotección de algunos puestos de trabajo dificultan más la contención del virus. Entonces, vemos realmente cómo, no solamente en El Salvador, sino a nivel mundial, el tema de las desigualdades golpea justamente de diferente manera a diferentes sectores en el país. ¿Cómo lo ve la Organización Mundial de la Salud? En palabras de Hans Klug, el jefe de la OMS para Europa, la Organización Mundial de la Salud subrayó la amenaza del COVID y el confinamiento están causando un fuerte impacto psicológico en las sociedades que deben atenderse con medidas imaginativas. Y también el aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de escuelas y lugares de trabajo son desafíos que nos afectan y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo, soledad en estos momentos. Creo que esto es importante hablarlo, compartirlo con las personas de nuestro entorno, porque creo que todos hemos experimentado este tema de qué va a pasar, cómo podemos enfrentar esta situación, qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con los proyectos que estamos desarrollando.
¿Qué va a pasar pues con mi familia, etcétera? Entonces, creo que es importante poner en el centro de la mesa estas discusiones para poderlas gestionar adecuadamente. Recordemos el triángulo que hablábamos, la sostenibilidad, los impactos ambientales. ¿Cuáles han sido los impactos que a primera vista hemos identificado? No todo ha sido negativo. Vemos que se ha tenido una mejora en la calidad del aire, por ejemplo, en los centros urbanos en el Gran San Salvador y grandes ciudades de El Salvador, se han tenido una mejora en la calidad del aire. Ha habido momentáneamente una disminución de las amenazas a la biodiversidad. Hemos visto cómo en varios lugares del país se han compartido fotografías, videos de fauna que hace tiempo no se avistaba y que, digamos, producto de la baja del ruido y de la circulación de las personas como efecto de disturbio en el ecosistema, estos animalitos han salido. Este es una de cal y una de arena, porque también lastimosamente hemos identificado y se ha denunciado en redes sociales también un aumento en el tema de cacería, como el que tuvimos del puma en la zona norte del país, y también el poco cuidado y educación que hemos tenido, ya que se han atropellado en las vías a varias de estas especies que han salido, como el tigrillo, que fue denunciado ayer en la zona de Chalatenango. También en algunos lugares, principalmente en humedales, en donde se hacían actividades recreativas, se ha dado una mayor limpieza del agua. Hemos visto, eso sí, también un aumento en el tema de desechos sólidos, por el tema de sanitarios. Están, lastimosamente, lo que se había avanzado en el no uso del plástico se ha retrocedido, producto de las recomendaciones de desechar por el tema del COVID, etcétera. Entonces, ojo, yo creo que esto es importante porque tenemos que fortalecer el mensaje en el tema de la disposición final adecuada del plástico y justamente en cómo lo que habíamos avanzado en, digamos, en la gestión adecuada de estos elementos no retroceda. Y también percibimos una mayor conciencia en la relación medio ambiente-salud y lo vemos a través de los centros escolares y las expresiones que se están dando de cómo se ha identificado claramente que el COVID es producto de una zoonosis debido a la degradación de los recursos naturales, a la afectación de las poblaciones sanas de las especies y al efecto de la dilución y de protección que los ecosistemas sanos hacen ante el tema de pandemias. Entonces, esto es importantísimo y tenemos una oportunidad como comunidad de la conservación de posicionar este tema. La mejor vacuna contra el coronavirus son los ecosistemas sanos, son las poblaciones silvestres abundantes, sanas y con sus ciclos de vida adecuados, con sus nichos ecológicos, con los servicios ecosistémicos funcionando. Esa es la mejor vacuna que podemos tener ante pandemias que hoy experimentamos y las que vendrán. Por eso es importante que hagamos un llamado a remarcar la sostenibilidad desde el punto de vista positivo, a aumentar la denuncia, la educación y la cultura ambiental, a exigir a nuestras autoridades locales, municipales, una mejora en el manejo de los desechos, no solo por el aumento en el volumen de desechos que se está generando, sino también en su adecuado tratamiento, en su reducción, en su reutilización y en su adecuado reciclaje. Y por supuesto, debemos promover medidas amigables con el medio ambiente en el hogar. Recordemos que una gota en el mar no se nota, pero el mar no fuera lo mismo sin esa gota. Ese es el trabajo que nosotros debemos hacer dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro entorno. Vemos acá cómo hay noticias que lo demuestran. La cuarentena mejora la calidad del aire en la capital, según el Ministerio del Medio Ambiente. Vemos cómo el Observatorio Ambiental reportó en 3 de los sitios que se monitorean, Soyapango, Centro Histórico y Santa Elena, que la calidad del aire había pasado en varios de los días de la cuarentena más estricta
de no satisfactoria a satisfactoria y en algunos casos hasta calidad buena y excelente. Entonces vemos que realmente este es uno de los efectos que debemos de preguntarnos. Bueno, ¿necesitamos una cuarentena? ¿Necesitamos una baja en todas las actividades económicas para lograr esto en la calidad del aire? ¿O tenemos realmente que reconvertir la matriz de producción? Y aquí me refiero principalmente al parque vehicular, que sabemos que el parque vehicular es uno de los mayores factores de contaminación del aire en las grandes ciudades, y dentro de ellos el 92% de esta contaminación provocada por el parque vehicular se explica por la contaminación de buses, microbuses y transporte de carga. Quiere decir que solo regulando adecuadamente el tema de buses, microbuses y transporte de carga, estaríamos gestionando adecuadamente el 92% de los factores de contaminación del aire producido por el parque vehicular. Otro tema importante, el tema de quemas agrícolas. Vemos también cómo las quemas son otro de los factores que afectan la calidad del aire en la ciudad, y aquí estamos directamente relacionados con promover prácticas alternativas para el adecuado uso de la agricultura de conservación. Aquí estamos hablando del cultivo de caña y del cultivo de limpia que hacen todos los productores. Y esto es importante, hablar del tema de la conciencia y de la quema, del efecto que esto causa. Más de 100.000 hectáreas incendiándose en el país al inicio de la época lluviosa. Y recordemos también el cambio de uso de suelo, producto de los incendios, que también afecta la calidad del aire, así como la disposición inadecuada de los desechos sólidos en el país. Entonces, este es uno de los temas que nos hace reflexionar de cómo esta condición, digamos, que ha tenido estos efectos económicos tan duros, ha tenido, digamos, un efecto positivo en el tema ambiental, y la pregunta es cómo podemos mantener ese efecto positivo sin tener estos efectos negativos en la generación de empleo y bienestar para los salvadoreños. Las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido y la calidad del aire ha mejorado a raíz de las medidas de contención de los gobiernos frente a la pandemia del COVID, esto a nivel mundial. Y sin embargo, la responsable de la agencia de la ONU encargada de velar por el medio ambiente, Inger Andersen, explica que este impacto es solo temporal, por lo que el coronavirus ha de verse como la necesidad de construir una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como el planeta. Y aquí tiene mucho sentido todo el tema de reconversión de las fuentes fijas y no fijas de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Tenemos tecnología justamente que debemos de fortalecer, incentivar en el tema del parque vehicular, en el tema de las quemas y en el manejo de los desechos sólidos. Eso es importante para poder tener una mejor calidad de vida y una mejor calidad de aire en las grandes ciudades en El Salvador. Entonces, vista este diagnóstico de la parte económica, en la parte social y en la parte ambiental, ¿cuáles son las potencialidades sociales, económicas y ambientales que nosotros hemos identificado? ¿Cuáles deben ser los ejes de esta reactivación? Principalmente hablamos del tema de la inversión. Por ejemplo, la inversión que debemos tener ahorita debe estar centrada en la producción de alimentos. Eso es importantísimo. Y en la reactivación de la agricultura y ganadería sostenible. No podemos seguir pensando que debemos de seguir con patrones que deforesten, que no atiendan la contaminación del agua o que denigren la calidad y la fertilidad del suelo. Recordemos que una agricultura sana se basa justamente en un suelo sano, y una cuenca adecuadamente gestionada no lleva muerte, no arrastra casas, sino que genera vida para sus habitantes. Y eso es uno de los temas importantes. Necesitamos la agricultura, sí, necesitamos la ganadería, por supuesto, son generadoras de empleo importantísimas, pero necesitamos volver a las bases ecológicas de la producción sostenible, que potencien la generación de productos, la generación de empleo, sin afectar la calidad del aire, del suelo y del agua en los lugares donde nos encontramos. Es importante que este eje de reactivación económica
parta de una creación de fuentes de empleo con base en un modelo económico amigable con el medio ambiente. Aquí estamos hablando no solo de agricultura y ganadería sostenible, sino de turismo sostenible, de geoturismo y ecoturismo. Recordemos que El Salvador tiene parajes impresionantes, bellezas incomparables, y podemos disfrutar de él, como muy bien se ha hecho en la campaña del Ministerio de Turismo, de recorridos cortos en poco tiempo. Y podemos pasar de una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar al Titán y estar el mismo día en la playa a 0 metros sobre el nivel del mar. Esto es algo importantísimo, pero debemos de dar las herramientas ante esta nueva realidad de cómo podemos hacer este turismo sostenible y este geoturismo con un ecoturismo importante, cómo las familias que ya se dedicaban a estas actividades, la mesa de desarrollo de turismo comunitario, cómo puede retomar este fortalecimiento, esta capacitación para el sector turismo, que será uno de los sectores últimos en abrir en la economía. Entonces, tiene tiempo para preparar estas condiciones. También debemos apoyar el impulso a políticas y acciones de protección de la biodiversidad como una manera de promover la salud en las poblaciones humanas. Nunca antes habíamos tenido el importante papel de posicionar la pandemia del COVID y la relación con los recursos naturales, con la salud de los ecosistemas, con la salud de las poblaciones. Debemos de posicionar esta relación y debemos de incidir en los decisores para que este tema sea tomado en cuenta. Estamos hablando que un territorio, que una cuenca adecuadamente gestionada, debe también identificar corredores biológicos para que la biodiversidad pueda transportarse, alimentarse de manera segura, pueda reproducirse de manera segura. Esto es uno de los temas que como FIADES hemos estado impulsando entre las áreas naturales de nuestro país en diferentes sectores. Por ejemplo, hemos apoyado en la cordillera Apaneca y Lamatepec, en nuestra reserva de biosfera Apaneca y Lamatepec, importantes corredores biológicos entre diversas áreas naturales que ahí existen. Lo mismo en el sector de Sirihuatique y Quilisco, nuestra joya de la corona, nuestra reserva de la biosfera y sitio Ramsar, Sirihuatique y Quilisco, donde hemos fortalecido el tema de corredores biológicos con especies banderas como el mono araña, por ejemplo. Pero esto lo vemos en todo el país, se necesita fortalecer los corredores biológicos y sobre todo se necesita que la infraestructura gris, carreteras, puentes, bóvedas, piensen en la biodiversidad en el momento de ser planificadas y diseñadas. ¿Para qué? Para que los riesgos que también tiene la biodiversidad disminuyan, y disminuyan los atropellamientos, y disminuyan la caza, y disminuya la posibilidad de que estas especies sean cazadas, digamos, de manera furtiva. Por eso es importante que la protección de la biodiversidad debe ser un eje central en las políticas que deben impregnar a todo lo que hacemos. No es un tema que solo se platique en la academia o entre biólogos o ingenieros agrónomos o ingenieros ambientales. No, esto debe permear a todos los sectores económicos, a la construcción, al sector comercio, al sector industria, que debe tener este eje como un eje de trabajo. Asimismo, podemos hacer un aprovechamiento del auge digital como una manera de superar la crisis en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el teletrabajo y en los servicios. Y hemos visto cómo el tema de educación ambiental realmente ha tenido un mayor posicionamiento. Y creo que todos hemos participado en diversos webinars, talleres y capacitaciones en donde estos temas debemos aprovecharlos. La seguridad alimentaria en los hogares rurales. Quiero contar aquí una experiencia como muchas que tenemos entre varios productores en 9 territorios donde trabajamos. La señora Cruz Evangelina Herrera. Ella es integrante de la Mesa Agropecuaria en San Julián, por ejemplo, y está enfrentando la crisis de una mejor manera produciendo sus propios alimentos, ya que ella ha estado implementando huertos caseros desde antes de la crisis y ha estado, digamos, alimentándose y complementando la dieta alimentaria de su familia a través de la producción.
Ella está en la zona de San Julián y es lideresa de la comunidad Aguachuca y ha sido apoyada por el proyecto Aqua FIAES. Entonces, aquí lo estamos viendo como las familias rurales que desde antes han tenido esta visión, este apoyo y han tenido, digamos, también las gestiones de organismos de apoyo como FIAES y otras entidades, están saliendo adelante de mejor manera que sus vecinos que tienen parcelas deforestadas, parcelas que solamente están cultivando granos básicos y que no tienen el enfoque de conservación de suelo, agua y biodiversidad. Y vemos cómo la seguridad alimentaria se está viendo mucho mejor en estos lugares rurales. Y vemos, por ejemplo, en la parcela de Doña Cruz Evangelina Herrera, que tiene diversos cultivos agroecológicos, reservorios, riego por goteo, capacidad y conocimiento para producir sus insumos orgánicos y sus propios alimentos para ella, su familia y su comunidad. Y vemos cómo también hace uso, pues, de captación de agua. Y esto es importantísimo porque recordemos que teníamos más de 4 o 5 años de tener una época lluviosa deficitaria. Parece que el año 2020 se va a mover entre un invierno normal y un invierno bastante copioso, como ya lo hemos estado viendo. Este es el momento entonces de aprovechar el tema de reservorios, de apoyar esa humedad natural para poder fortalecer los sistemas de producción en nuestras familias. Entonces, así como doña Evangelina, tenemos varias asociaciones de productores en 9 territorios del país que han, digamos, apoyado y han sido fortalecidos comunitariamente para enfrentar mejor esta crisis. Otro eje importante de la reactivación, como ya mencionaba, es la inversión en infraestructura urbana verde. Recordemos que las ciudades sostenibles son aquellas que tienen énfasis en el manejo de desechos sólidos y sanitarios, en la educación ambiental, en los espacios verdes. Y aquí vuelvo a hablar del tema de los corredores biológicos. Tenemos que identificar, por ejemplo, en todos los ríos y quebradas del Gran San Salvador, son potenciales, en realidad son potenciales corredores biológicos para las especies. Y justamente debemos aprender a vivir no de espaldas al río, sino de cara al río, para poder recuperar las especies, los bosques riparios, los bosques de galería que ahí están, y esos diversos ecosistemas que garantizan que se permee el agua y disminuyen el caudal que va río abajo. Recordemos que todos los efectos que tenemos de destrozos en las cuencas bajas se originan por el agua que se capta en toda la parte alta de la ciudad de San Salvador y en la impermeabilización que han tenido estos territorios. Por eso es importante que el sector urbanismo, el sector construcción y más aún la planificación urbana tome en cuenta las cuencas hidrográficas y cómo la inversión que se hace en puentes, carreteras, bóvedas, taludes, podría ser más efectiva si invirtiéramos en proteger los bosques, la captación de aguas lluvias, el drenaje natural en las cuencas, para disminuir el caudal y la cantidad de agua que se debe manejar río abajo. Esto es importantísimo. Debemos hacer que la infraestructura gris trabaje con la infraestructura verde para bien de todas las especies y sobre todo para el bien de las familias salvadoreñas, para resguardar sus vidas y su patrimonio. Y por tanto, una ciudad sostenible hace énfasis en la educación y en la cultura ambiental, así como un fomento en la conservación del patrimonio natural. El Salvador tiene importantes activos naturales que si no invertimos en ellos, es como una cuenta en un banco. Si nosotros no invertimos en una cuenta, no generamos intereses. Es lo mismo en un patrimonio natural. Si no invertimos en el manejo de bosques, en el manejo de humedales, en el manejo de manglares y otras especies, estos se van a ir degradando y van a perder la capacidad de proveer los servicios ecosistémicos que potencian la economía del Salvador. Por supuesto, tema central de todo esto, la conservación del agua y las cuencas hidrográficas. Aquí es importante que El Salvador se mueve, la cantidad de agua que recibimos es impresionante
y debemos de hacer esto no un potencial de muerte, sino un potencial de desarrollo con su aprovechamiento, con su gestión adecuada. Y esto es importante, seguir impulsando esta agenda para tener la mejor legislación en el tema del agua, pero también en la conservación de los espacios verdes, las cuencas, las reforestaciones, la restauración de ecosistemas, la agricultura sostenible, porque todo ello se combina en un solo paisaje que debe generar vida y potenciar el desarrollo para nuestros ciudadanos. Asimismo, tenemos que seguir trabajando con las poblaciones más afectadas en el tema de la pandemia. Debemos, obviamente, en ese mismo orden de ideas, priorizar un trabajo con enfoque en la igualdad de género, potenciando el trabajo con ancianos, con niños, con mujeres, que justamente la combinación de saberes son las que dan las respuestas integrales. Debemos seguir investigando. Yo creo que todo El Salvador debe ser una incubadora de respuestas ambientales. No es verdad que tengamos todas las respuestas ante los diversos escenarios de cambio climático que estamos experimentando. Pero estamos haciendo inversiones, como FIAES, por ejemplo, en temas de gestión de áreas naturales, de agricultura, de ganadería sostenible, de restauración de manglares, de pesca, para evaluar cómo funciona. Eso es importante, que identifiquemos cuáles son los puntos fuertes que debemos de tener para seguir validando tecnologías. Entonces, aquí es un importante reto, no solamente, la investigación no solo es responsabilidad de la academia, es responsabilidad de la cooperación orientado por la academia, es responsabilidad de los proyectos, que perfectamente podemos gestionar alianzas, como lo manda el ODS 17, gestionar alianzas para desarrollar investigación, validación en la práctica de las respuestas que necesitamos como salvadoreños ante temas como el COVID y el cambio climático. Y debemos de seguir invirtiendo en esta parte de innovación y desarrollo, como ya he mencionado. Quizás algunas reflexiones importantes. Yo creo que la manera de enfrentar, hemos tenido varios choques en este año, choques económicos, sociales, ambientales, producto de las emergencias meteorológicas del COVID, pero no podemos negarlas. Tenemos que asumirlas y eso ya nos da una buena parte de la solución. No se trata de volver apresuradamente a la normalidad que conocimos. Creo que debemos repensarnos como seres humanos y como sociedad en todos estos aspectos que hemos hablado. Creo que la Tierra nos está mandando un mensaje importante. Hablamos de Amanda, hablamos del tema de Cristóbal y de todos los fenómenos meteorológicos. Eso es un fenómeno termodinámico. La Tierra quiere enfriarse producto del calentamiento global. No es un tema, como se menciona a veces, de castigos de Dios o la naturaleza. No, es simplemente que la Tierra está buscando cómo enfriarse. Y en ese enfriamiento nos halla vulnerables, nos halla viviendo cerca de ríos, nos haya viviendo cerca de zonas de derrumbes, nos haya con una agricultura tradicional que no conserva agua, suelo, nos haya con cuencas deforestadas. Justamente ese golpe lo recibimos más fuertemente porque estamos vulnerables ante eso. Por tanto, tenemos que trabajar en el tema de vulnerabilidad como uno de los ejes principales. Y aquí la sostenibilidad juega un rol importante como pilar fundamental de las acciones que realicemos. Es desaprender y aprender para adaptarnos. Justamente este reto que tenemos ahora como sociedad es adaptarnos. No podemos seguir con los esquemas anteriores. Tenemos que cambiar. Ya el cambio climático nos lo estaba diciendo y el COVID nos lo está reafirmando. Tenemos que analizar las tendencias. Es decir, ¿qué se aceleró? ¿Qué de lo que pensábamos, por ejemplo, que no lo tocábamos mucho, se impuso? Por ejemplo, las capacitaciones virtuales, el aprender haciendo virtual, etcétera. ¿Cuáles se frenaron, digamos? El tema de grandes multitudes, el tema de pensar en grandes eventos, por ejemplo. ¿Y cuáles nuevas oportunidades surgieron en el tema de generar oportunidades para nuestro ingenio? No olvidar que somos parte de la naturaleza y no entes aislados.
Recordemos que estamos conectados entre todos y justamente esta coyuntura nos lo demuestra. Debemos procurar que la reactivación económica no deje afuera el rescate y la conservación del medio ambiente. Un riesgo y un error que cometeríamos es querer reactivar la economía sin tomar en cuenta la conservación y las bases ecológicas de la producción sostenible, porque ese es el mensaje que nos están dando. Y justamente es una invitación a todos los sectores, al sector primario, al sector de producción de alimentos, al agrícola, al sector ganadero, pero también al sector industria, al sector manufacturero, al sector construcción, a que revisen sus formas de producción y que integren los riesgos ambientales en su matriz de producción. Eso es importante, porque así están disminuyendo su vulnerabilidad, están gestionando adecuadamente sus activos y están generando bienestar en una manera global. Creo que eso es importante, que tengamos esa visión no solo de 360 grados, sino también esa visión hemisférica de lo que está pasando también en otras partes del mundo. Por tanto, el llamado es que a esta nueva matriz económica, a esta oportunidad que tenemos de reinventar nuestra economía, le demos esa dimensión ambiental y esa base ecológica que necesita. ¿Y cuáles son nuestros retos? Bueno, creemos que hay que aprovechar esta crisis y esta oportunidad con un enfoque de sostenibilidad. Hay que aprovechar los micrófonos que nos dan para poder llevar este mensaje, para poder crear nuevos adeptos al evangelio ambiental para que podamos desarrollarnos de mejor manera. Capitalizar lo positivo que esta situación ha hecho surgir en nosotros, por ejemplo, la migración a lo digital, que ya lo mencioné, para fortalecerla como una línea estratégica de desarrollo. Importantísimo. Si seguimos siendo los mismos después de estos choques, no hemos aprendido nada. Por tanto, la solidaridad y la sensibilidad social y el énfasis en el medio ambiente como parte esencial de nuestra supervivencia se hace importante. Y debemos además hacer énfasis en la planificación, en la gestión de riesgos para asegurar el negocio en marcha. El negocio en marcha de todos, el negocio en marcha de una universidad es continuar con su labor educativa. El negocio en marcha de un fondo ambiental es seguir educando, gestionando proyectos en el tema ambiental. Y el negocio en marcha de cada uno de nosotros, debemos de identificar esos riesgos y promover el involucramiento de todos los sectores y poder así construir un Salvador más resiliente y más verde, que es el que todos y todas queremos y necesitamos. Así que muchísimas gracias. Estas son las reflexiones que como Fondo de Inversión Ambiental he compartido con ustedes y les agradezco mucho su atención. Muy amables. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación. De verdad que ha sido una conferencia que nos muestra justamente en el panorama en el que nos encontramos. Le damos un saludo muy grande a todos los participantes, en especial a las personas que nos estaban viendo desde la Barra de Santiago. Le mandamos un saludo a Gwen Wendita, nos deseaban un buen día, a la familia Urbina Cortés, a Zobeida Valencia también. Y comenzamos con las preguntas. Un saludo a Raúl Cortés. Él pregunta, ¿qué proyectos tiene FIAES para reactivaciones en el área de pesca y acuicultura? Sí, FIAES está trabajando en 9 territorios a nivel nacional y varios de ellos son costero marinos. Por ejemplo, estamos trabajando en el área de conservación El Imposible Barra de Santiago, en el área de conservación Los Cóbanos, en el sitio Ramsar y Humedal, la región hidrográfica Jaltepeque, en el Sirihualtique Jiquilisco, y también nos encontramos en Golfo de Fonseca, Conchagua. ¿Qué actividades estamos desarrollando? Principalmente estamos apoyando, por ejemplo, la conservación y restauración de manglares. Como saben, FIAES impulsó, junto con Ecoviva, con Asociación Mangle, con el Ministerio de Medio Ambiente, y con el Mangrove Action Project en el año 2011, la restauración ecológica de manglares, que es el rescate de nuestro ecosistema de manglar, que es uno de los manglares, que es uno de los ecosistemas más productivos y más importantes en El Salvador.
a través de su dinámica hidrológica. No solamente es el tema de plantar propágulos de mangle o semillas de mangle, sino que estamos analizando cuáles son las amenazas, cuáles son los asolvamientos, cómo es que se han tapado los diversos canales que tenía este manglar y estamos restaurándolos para que haya esa interacción entre agua dulce y agua salada que potencie la vida en los ecosistemas. Y por tanto, eso genera bases ecológicas para una mejor producción y aprovechamiento de la pesca. Es así como en varios lugares hemos organizado planes locales de aprovechamiento sostenible. Es decir, se han organizado productores, se ha dado parte, digamos, del aprovechamiento de manglares para su uso y su conservación, y las comunidades están restaurando este ecosistema y también aprovechando ciertas especies. Es así, por ejemplo, como en Sirhualtique, Jiquilico, y también en Barra de Santiago, estamos teniendo estos planes locales de aprovechamiento con el cangrejo azul, y que ya son oportunidades de ingreso, que están generando ingresos para la familia a través de un manejo racional. Recordemos que esta especie casi desaparece de ciertos espacios costeros y a través del cuidado y protección de las familias organizadas en grupos PLES, esto no solamente ha generado una mayor abundancia de la especie, ha mejorado, digamos, el estado de conservación de la especie, sino que ha permitido generar ingresos sostenibles para ellos. Y así estamos también dando capacitación, por ejemplo, en la talla adecuada para, digamos, para el aprovechamiento de varias especies en zonas como Jaltepeque y Jiquilisco. Estamos apoyando la, digamos, la capacitación de los pescadores en este tema y fortaleciendo el programa insignia que tenemos, el programa de tortugas marinas, el programa Kelonia, en las costas del país. En todos ellos se trabaja en la capacitación y en la educación con cooperativas de pescadores, entre otras varias iniciativas que estamos desarrollando. Ok, muchas gracias, ingeniero. Alberto González dice, felicidades por la presentación, ingeniero. ¿Sabe si hay reportes de depredación de flora y fauna en la zona donde ustedes están trabajando? ¿Y cuál sería la acción que se tomaría cuando se termine la cuarentena? Sí, definitivamente sí se han tenido reportes, lastimosamente se ha visto reportes de caza, por ejemplo, como hemos visto las denuncias que se han dado en redes sociales, y sí se ha visto mayores, debido a que la fauna, obviamente, al sentir mayor actividad, al sentir menor actividad económica, menor ruido, menor disturbio, esos ecosistemas han salido un poco más confiados y sí se ha visto un tema de cacería. Y también se ha visto el tema de atropellamientos en carreteras. Por eso es importante, digamos, la gestión adecuada que tenemos que hacer en la organización del cuidado y vigilancia a través de, por ejemplo, la red de observadores locales ambientales, el fortalecimiento de los guardarrecursos comunitarios y el fortalecimiento de los guardarrecursos estatales para que ellos, como agentes de cambio y educación, concienticen más a la población en este tema. Entonces, creo que es importante fortalecer estas acciones y por eso yo hablaba de que la biodiversidad debe de ser un eje de trabajo permanente justamente en todo lo que hacemos. Recordemos que todos estamos relacionados con especies y creo que hoy nos hemos dado gusto viendo tucanes comiendo en el parque de enfrente. Hemos visto una serie de especies que antes no se reportaban y creo que esto aquí justamente necesita un enfoque de conservación. Es decir, mira, la fauna que estás viendo, tenés que protegerla, cuidarla. Y este mensaje lo debemos de llevar todos y fortalecer esta acción que está protegida por ley. Eso es lo importante también. Creo que también debemos de hacer énfasis en que algunos de estas denuncias, digamos, icónicas que han habido, deben de también ser penalizadas. Y creo que toda la población también está esperando esto, está esperando este tema. Muchas gracias, ingeniero. Verónica Vázquez Cuerno pregunta, como ciudadanos normales, hago énfasis, no biólogos, ni ingenieros agrónomos, ni ingenieros medioambientales,
¿qué podemos hacer para apoyar los ejes de trabajo de la reactivación una vez termine la cuarentena? Bueno, un saludo muy especial a Alberto y también a Verónica, ¿verdad? Que están pendientes. Bueno, justamente nosotros podemos influir en nuestra organización planificando, asignando recursos para que las actividades que hagamos tomen en cuenta el tema medioambiental. Por ejemplo, todos somos responsables muchas veces de una planificación, de un pago, somos responsables de un presupuesto y nosotros podemos incidir en la toma de decisiones de nuestra organización para que se dediquen más recursos a este tema. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa un trabajo muy de la mano, por ejemplo, con nuestras juntas directivas, con los gerentes, para potenciar este tema. Por ejemplo, podemos identificar acciones del tema de reciclaje en las oficinas, de disminución, el reuso, la reutilización, fomentando este trabajo en nuestros entornos. Podemos adicionalmente premiar a través, junto con los gerentes de compra, con los jefes de compra, podemos crear una política de apoyo a empresas sostenibles, a empresas que estén ofreciendo productos que nosotros estemos seguros que están siendo producidas, conservando el agua, conservando el suelo, protegiendo la biodiversidad, apoyando al emprendedor local, fortaleciendo las iniciativas verdes. Por ejemplo, todos en nuestra oficina compramos papel, compramos café, compramos aires acondicionados, tenemos presupuestos que ejecutamos. ¿Y qué mejor manera que estos presupuestos los podamos incidir a que sean sostenibles? Y aquí necesitamos sensibilizar a los otros en la cadena. Necesitamos decirle, mire, hay un productor orgánico en Morazán que produce café conservando el agua, el suelo y la biodiversidad. Comprémosle a él. Cambiemos las políticas de compra para que podamos fomentar a la gente que está haciendo las cosas diferentes y que está haciendo esta matriz verde. No solo tengamos el presupuestito pequeño de RSE de aparte para los domingos, es que todo lo que hacemos tiene que estar impregnado de esto. Y esto lo podemos hacer de nuestros trabajos, pero también lo podemos hacer a nivel de nuestros hogares. Lo podemos promoviendo el tema del reciclaje, de la disminución en el consumo, fomentando el tema de emprendimiento. Y aquí un trabajo muy importante para que todos estos emprendedores verdes estén en catálogos accesibles y que a través del colectivo podamos tener plataformas que respondan a las necesidades del consumo en San Salvador. Un ejemplo importante, el apoyo que se está dando, por ejemplo, a la canasta en salud, a la canasta campesina y a todas estas iniciativas que justamente son producidas de manera orgánica, conservan agua, suelo y biodiversidad, y están ofreciendo productos de calidad. Entonces, creo que debemos desde nuestra empresa, desde nuestra familia, podemos ser consumidores responsables. Si somos responsables del tema de RCE o somos el encargado de medio ambiente en nuestro trabajo, no nos debemos conformar con que nos asignen a nosotros un presupuesto. Más importante es que el 100% de la empresa cambie sus políticas de compra, reorganice estos temas y podamos identificar, y todo desde el ámbito de comunicaciones, por ejemplo, cómo podemos primar, por ejemplo, hacer banner con tinta que pueda ser reciclable, por ejemplo, menos contaminante, cómo podemos usar los medios digitales, cómo podemos fortalecer, el tema audiovisual, cómo podemos fortalecer los entornos más amigables. En el tema de aire acondicionado, ¿cómo podemos identificar aquellas empresas que están en menor consumo de energía, con gases que no sean tóxicos para, la capa de ozono y otros? Entonces, creo que este tema lo tenemos que trabajar desde el ADN de nuestra empresa. Y vuelvo y repito, no es un apostolado de domingo, no nos sentamos contacto con un proyectito, sino que tenemos que hacerlo desde nuestro entorno, desde nuestro quehacer, desde el 100%. No nos conformemos con ese 5% que nos dan, ahí está el de medio ambiente. No,
Es el 100%. Esto es muy parecido al tema de género. No nos conformemos con que hay una unidad de género, que es la responsable de género. No, es que todo debe ser así. Todo debe impregnar, debe ser transversal a lo que hacemos. Muchísimas gracias, ingeniero. Un saludo a Rocío Juárez, quien está siempre muy pendiente de las conferencias que se imparten a través de la página de COVID, y menciona, ¿qué planes tiene FIAES para incidir en la sensibilización en las áreas urbanas de la zona metropolitana del Gran San Salvador? Desde ahí se presentan los problemas que vienen a desembocar a las comunidades. Saludos a usted, ingeniero, y también a los organizadores e instituciones de apoyo de esas conferencias. Bueno, un gran saludo, Rocío, realmente, y es un excelente ejemplo de adaptación y de cómo realmente debemos actuar como ciudadanos responsables. Así que mis felicitaciones y todo mi respeto para ella. Bueno, FIAES ha estado impulsando el programa de cultura ambiental, y es así como hemos podido, tenemos una alianza con un colectivo de fotógrafos, Fotobiosfera, en donde hemos logrado captar imágenes de todo el entorno del país, todos los ecosistemas y todas las bellezas naturales y traerlas a San Salvador para mostrar su belleza, pero también mostrar su riesgo. Y esto va a estar disponible ya en una plataforma virtual, que son de las cosas buenas que ya veníamos pensando, pero que esta situación no ha catalizado. Hemos estado promoviendo el tema de cine ambiental, el tema de fotografía ambiental, el tema de charlas, y justamente es importante mencionar que vamos a tener una tribuna ambiental periódicamente, donde cada uno de los técnicos, técnicas que trabajan en las diversas áreas de FIAES, biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros agrónomos, pero también administradores de empresas, jurídicos, comunicadores, contarán su experiencia de cómo han estado articulando estos esfuerzos, y eso va creando conciencia en el tema ambiental. Adicionalmente, estamos migrando a lo digital en muchos de los temas de las revistas y estamos fortaleciendo nuestra participación en el programa de ONU Ambiente de Ciudades Sostenibles. ¿Qué es esto? Estamos trabajando por demostrar que las cuencas urbanas también deben ser rescatadas y deben de ser polos de desarrollo y no polos de desastre. Estamos hablando de cómo articular esfuerzos, por ejemplo, en la zona de San Benito, con toda la parte de comercios que ahí existen, para que podamos rescatar las cuencas que está cercana y que todo mundo lo mira como la parte fea de la ciudad. Y esa parte fea de la ciudad no solo es la parte fea, sino que también es la parte peligrosa con el tema de lluvias. Entonces, tenemos que rescatar estos espacios a través del rescate del tema de la cuenca, su reforestación, el bosque ripario que debe estar presente toda cuenca para que se gestione adecuadamente, y la articulación con todos los sectores para que también este tema de violencia disminuya en estas zonas. Porque recordemos que esto es integral, como veíamos el tema de la multidimensionalidad de la pobreza, la violencia también es multidimensional. Y en el ámbito urbano, el estar de espalda a estos espacios naturales también ha acrecentado la violencia y nos ha estrangulado la economía a nivel local, porque estamos perdiendo la posibilidad de generar hermosos corredores en esa zona, zonas de paseo y tranquilidad, producto de que tenemos miedo de ver hacia ahí. Entonces, ese creo que es el tema importante, y ese es uno de los proyectos en los que estamos trabajando en este momento y que pronto escucharán de él. Y en los ámbitos, recordemos que El Salvador, casi el 60% de su población ya vive en zonas urbanas o periurbanas. Y esto es una oportunidad porque ningún país de la región tiene esta población urbana, y esto nos permite disminuir la huella digital, llevar el mensaje ambiental de la mejor manera y aprovechar los temas del voluntariado urbano como una potencia económica y como una plataforma de trabajo en este tema. Así que eso es un poco el tema de trabajo que estamos realizando y que vamos a potenciar en ciudades sostenibles. Okay, muchas gracias, ingeniero. Carla Enríquez menciona, me encanta la idea de tribuna ambiental, una excelente manera de comentar los esfuerzos que se realizan en favor del medio ambiente.
Así que ya estamos teniendo muy buenas respuestas de todo lo que nos está comentando. Yana Barahona dice, buenos días, gracias por su presentación. La investigación es fundamental en el desarrollo económico, pero no se invierte mucho en ello. Normalmente se mira hacia lo continental, lo terrestre, los ríos, los manglares, pero es importante también estar cerca de, estar de cara al mar, que tiene mayor extensión territorial que la continental. En ese sentido, ¿cómo el FIAES podría contribuir a la investigación en el mar y cómo se puede aplicar? Sí, muchas gracias por su pregunta. De hecho, eso lo hemos posicionado siempre. Y imagínense que tenemos entre 80.000 y 100.000 hectáreas en la zona marina, entre 80.000 y 100.000 kilómetros cuadrados en la franja costero-marina, y solamente 21.000 kilómetros cuadrados de tierra, como muy bien decía. Realmente esta es una enorme oportunidad. El futuro está en el mar. El futuro está en el mar. Entonces, creo que FIAES ha estado apoyando varias de estas iniciativas. Por ejemplo, la política de mar y costa. Hace 2 años se aprobó una política de mar y costa que tiene importantes lineamientos para rescatar el tema de la costa, justamente, que para nosotros es el gran desconocido. Así como no conocemos muchas de las especies que habitan en los océanos, por ejemplo, tampoco conocemos su planimetría, por ejemplo. Sabemos que la placa oceánica tiene también valles, montañas. Estamos hablando de 80.000 kilómetros cuadrados que no conocemos. Entonces, realmente es importante seguir trabajando, y FIAES estuvo trabajando muy de cerca en la implementación de la política de mar y costa. Otro tema importante es que dentro de los programas banderas que FIAES ha impulsado, se encuentra el programa Kelonia, el programa de tortugas marinas, que no solamente se desarrolla a través de los viveros de incubación asistida que se desarrollan en 30 playas a nivel del país, siendo uno de los programas, digamos, más exitosos a nivel hemisférico, ya que se han producido conjuntamente más de 10 millones de neonatos de tortuga de entre las 4 especies que anidan en El Salvador. Pero se ha trabajado y se ha fortalecido mucho el tema de trabajar también de la mano con la Fuerza Naval, con la PNC ambiental, para también disminuir estas amenazas de esta especie en la parte del océano. Y como muy bien decía la colega, no es solamente el tema de articulación específica, sino fomentar el trabajo. Otra cosa importante es que FIAES está en gestiones de entrar a la organización Fundación Pacífico, que es una organización con sede en Costa Rica, pero que aglutina a Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia, en donde están fomentando la conservación y la protección de las microvías de especies banderas, entre ellas las tortugas, pero también tiburones y otras especies. Entonces, una alianza con ellos para identificar las microvías oceánicas de especies banderas es importante para El Salvador, y estamos en camino de eso. Y justamente es bien importante las investigaciones que hacen, por ejemplo, Luis Pineda y otros compañeros como Ana Elba, que han publicado, por ejemplo, el avistamiento recurrente de otáridos, los leones marinos de Galápagos, que hablan ya prácticamente de, si ustedes lo ven en la parte oceánica, Galápagos no está tan lejos de El Salvador, y justamente la ocurrencia de estas especies ya están hablando no solamente de accidentales, sino de algunas microvías que todavía no conocemos. Otro tema importante en el tema oceánico que se ha estado trabajando es el fortalecimiento al programa responsable y el de avistamiento de cetáceos. Desde que trabajamos en la zona de los Cóbanos, cuando el Comanejo lo tenía Fundarrecife, hemos estado trabajando y apoyando tesis en la Universidad del Salvador y en la Asociación de Mastozoología, en donde se han trabajado, por ejemplo, ciclos de vida relacionados con las ballenas, principalmente las ballenas jorobadas, pero también todos los cetáceos, que son más de 50, 52 cetáceos que están reportados para la costa salvadoreña, que tienen microvías importantes. Y es importante fortalecer esa investigación local
con la investigación regional para que El Salvador se posicione en el mundo, porque eso es uno de los grandes temas cuando necesitamos gestionar fondos y recursos, que necesitamos aumentar las investigaciones en revistas internacionales de prestigio, como ya se están haciendo sobre la investigación, por ejemplo, de este programa. Y FIAES está trabajando justamente con el MARN en el fortalecimiento técnico del programa Viva Ballena, que intenta también fortalecer la gestión de todos los cetáceos. Adicionalmente, estamos trabajando con la Universidad Francisco Gaviria y tenemos un proyecto para desarrollarse en la zona de Los Cóbanos para la reproducción asistida de corales, de arrecifes de corales, que es una tecnología pues, que ya la máster Joana Segovia maneja muy bien y que estará apoyando junto con la Universidad Francisco Gaviria y FIAES este tema en la zona de Los Cóbanos. Entonces, son varias iniciativas que se vienen manejando en la parte de los océanos, pero como muy bien dice la colega, nos falta más y debemos de seguir fortaleciendo justamente esta temática. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con la última pregunta. Un saludo a Will Merino. Dice, excelente presentación, se agradece mucho. En las áreas de trabajo territorial de FIAES se da la prioridad a la restauración de bosques en ríos y quebradas para que estos sean utilizados como corredores biológicos por la vida silvestre. ¿Tienen alguna forma de priorizar los sitios destinados para restauración del bosque natural? Sí, correcto. Justamente trabajamos muy de la mano con la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad, con el ingeniero Miguel Gallardo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también con los sistemas de información geográfico de esa misma cartera de Estado. FIAES está trabajando en 9 territorios que fueron preseleccionados por el Ministerio de Medio Ambiente por su biodiversidad, por el establecimiento de áreas naturales protegidas, pero también por su vulnerabilidad socioambiental. Y esto es importante, y por el tejido social que ahí había. Estos 9 territorios donde estamos trabajando están en todo el país y tenemos, por ejemplo, en Occidente, estamos trabajando en Barra de Santiago, en Los Cóbanos, y en Apaneca y Lamatepec, en la zona oriental, y en Occidente también estamos trabajando en el Cerro El Chingo, en el volcán El Chingo, en la zona oriental estamos trabajando en Conchagua, en el área protegida Conchagua y el área de conservación Golfo de Fonseca Conchagua, en el área de conservación Nahuaterique, y en la Reserva de Biosfera Sirigualpique Jiquilisco. Y en la zona central estamos trabajando en el sitio Ramsar Humedal Cerrón Grande y también en el Humedal Ramsar Estero de Jatepeque y Región Hidrográfica del Jiboa. Esos son los 9 territorios donde estamos trabajando, pero dentro de ellos también hacemos una priorización a nivel de cuencas, que son las cuencas que han tenido más cambios de uso de suelo, que han tenido mayor amenazas. Entonces, justamente, la forma de intervención es que apoyamos la agricultura, la ganadería sostenible, pero justamente incentivamos a que estos productores conserven el bosque ripario, reforesten el bosque ripario, hagan regeneración natural en el bosque ripario, que es el bosque que está justo en las cuencas, y que se respete y que se haga respetar por ley, porque recordemos que nuestra legislación establece que de ordinario los márgenes de los ríos tendrían que tener vegetación entre 25 y 30 metros a ambos márgenes, potenciando con ellos los corredores biológicos, gestionando con eso mejor las cuencas, mejorando la infiltración y disminuyendo las amenazas. Recordemos que si cuidamos el bosque nos va a cuidar a nosotros. Entonces, ese es el mensaje que estamos hablando con los productores. Y es importante que estas zonas están siendo priorizadas juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad del Mar. Y es importante también que esto lo hacemos de la mano con las ONGs, las ADESCO de la zona, quienes también priorizan a los beneficiarios de los proyectos en base pues a su posición, la posición de su parcela de cara a la cuenca, a las amenazas y también al compromiso que estas familias van a tener con el cuidado, la protección y el cambio de tecnología. Eso es importante y es vital.
Muchas gracias. De mi parte, eso sería todo. Se fueron todas las preguntas y comentarios que nos hicieron. Un saludo de nuevo a todos los que generaron sus preguntas y nos enviaron sus saludos. Muchas gracias, ingeniero Brigado. Yo lo dejo con Rafael en este momento. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias, ingeniero, por su charla tan interesante. También agradecemos la participación de cada uno de los personas que nos acompañaron y de cada uno de los que compartieron sus preguntas, y esperamos que haya sido enriquecedora esta experiencia para todos y que se pueda repetir. También queremos agradecer especialmente al ingeniero Oviedo por su contribución y por participar en este evento con nosotros. También, antes de finalizar, queremos hacer un recordatorio para la actividad de mañana, que será a las 10 de la mañana, y estaremos en vivo de nuevo con una conferencia titulada Estado de conservación de los peces cartilaginosos en El Salvador, que será dirigida por la Máster Maite Morán, del Colegio Salvadoreño de Biólogos. De igual manera, los invitamos a otra actividad que tendremos el jueves 18, que estará titulada, es un conservatorio, un conversatorio, perdón, titulado El papel del biólogo salvadoreño, retos y oportunidades. Y contaremos con la participación de biólogos destacados en diferentes instituciones que están involucrados en las diferentes áreas de trabajo. Esperamos volver a encontrarnos y recuerden que nos pueden ayudar a divulgar esta información de esta conferencia y hacer que el público sea cada vez más amplio. También recordarles que poseemos un canal de YouTube que pueden encontrar titulado Colegio Salvadoreño de Biólogos. Pueden suscribirse y pueden volver a ver las conferencias que se han impartido hasta la fecha, y todas serán siempre subidas a este canal. Sin más que agregar, volver a dar nuestro agradecimiento a todos los presentes y al ingeniero, y les deseamos un buen día.